El INCAR es el único hospital público de nuestro país donde cualquier ciudadano llega, con seguro o sin seguro, y le atienden. Juliana, del lado de los pobres y los más necesitados, defiende públicamente hospital. La diputada por el municipio de Santo Domingo Este, Juliana O'Neill, se opone a la privación del Instituto Nacional de Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tabarés, INCART. La merenguera y legisladora por la Fuerza del Pueblo, FP, en la Cámara de Diputados indicó que dicho centro de salud es el único hospital público del país donde cualquier ciudadano puede ser atendido sin ningún prejuicio. Diputada Juliana dijo textualmente: "No se puede privatizar el INCAR. Ese es el único hospital público de nuestro país donde cualquier ciudadano puede ser atendido sin ningún prejuicio". La congresista se refirió al tema en la sesión número 12 de la segunda legislatura ordinaria 2020. Circuló la información de que el Servicio Nacional de Salud, SNS, tiene la intención de privatizar este centro. Ante tales rumores, el director del INCAR, Nelson Báez, precisó que no puede emitir una opinión pública al respecto, pues hasta el momento no ha recibido ninguna notificación. Sin embargo, señaló que espera que esto no sea una realidad. Para los dominicanos de escasos recursos, a pesar de ser subvencionada por el Estado, el INCAR es el único hospital público de nuestro país donde cualquier ciudadano llega, con seguro o sin seguro, y le atienden. Donde hay un personal médico cuya vocación de servicio es excepcional. Y donde los niños y adultos, sin importar su condición, reciben el mismo trato que recibirían en un centro privado. Y privatizarlo o entregarlo a un patronato sería, en síntesis, condenarlos a morir. Nos parece inconcebible, inaceptable, desmoralizante que se esté siquiera considerando la posibilidad de privatizar este centro en perjuicio de los ciudadanos de escasos recursos que demandan atención para tratar sus problemas de cáncer, y más en estos momentos que tenemos una crisis nunca antes.